Bueno, egunon guztioi, eta eskerrak eman nahi dizkizuet guztioi hemen gurekin etortzeagatik, bai. Atsegin handia da niretzat gaur parte hartzea genero eta klima aldaketari buruzko txostenaren aurkezpen jardunaldi honetan. Eusko Jaurlaritzako Jobe Sozietate Publikoak Emakunderekin lankidentzan egindakoa. Klima aldaketa mehatxu globala da. Euskadik, Europak eta gainerako munduak aurre egin behar diotena eta genero dimentsioarik ez dio ies egiten arazo horri. Hala ere, ez da egon genero analizirik energia transizioari eta klima aldaketari buruzko eztabaidetan. Los efectos de la crisis climática, lógicamente, son evidentes, pero también lo es el impacto socioeconómico que genera en nuestras sociedades las migraciones, los efectos sobre la salud, la incidencia en actividades como la agricultura o el turismo, ¿no? El planeta en su conjunto se está viendo afectado y, sin embargo, el impacto de esta crisis se distribuye de manera desigual, como sabemos, entre hombres y mujeres. Sabemos que la pobreza tiene rostro de mujer, la feminización de la pobreza es también una realidad en Euskadi y en el mundo, y por esta misma razón, porque son lógicamente los colectivos más vulnerables quienes más sufren los efectos de la crisis climática, nuevamente nos encontramos aquí pues, para hablar de mujeres afectadas, ¿no? Ellas cuentan con menos recursos económicos, son mayoría en las zonas rurales donde hay más sequía y asumen también una mayor pobreza energética, así como dependen también de más de lo que son los recursos naturales. Y esto las está afectando y también, de alguna manera, está afectando a la esfera social y a la esfera política, ¿no? Además, representarán ese grueso de mujeres refugiadas climáticas en los próximos años que tendrán que buscar y escapar del cambio climático generado en algunos entornos, ¿no? Las desigualdades de género en ese sentido están presentes también en nuestra sociedad, con menos ingresos, con brechas salariales, con dificultades de acceso al empleo o con tareas de cuidado que recaen fundamentalmente, como sabemos todas, en las mujeres, ¿no? O menor presencia también en los espacios de poder, como dice el informe. Las políticas medioambientales no son neutras y en ese sentido también hablábamos de que pueden perpetuar esas desigualdades si no convergen de alguna manera con las políticas de igualdad. Y varios son los estudios de alguna manera que evidencian lo que estamos diciendo, ¿no? Que esa huella de carbono o ese impacto que va a generar el cambio climático va a afectar más al entorno de las mujeres que los hombres. Y también los efectos, como decíamos, en lo que es el plano social y en el plano económico. El análisis de las diferencias que se dan entre mujeres y hombres en relación con las causas y los efectos del cambio climático ha puesto de manifiesto, de alguna manera, esta necesidad de contar con indicadores a futuro desagregados, indicadores que, por lo que hemos visto, pues en algunos estudios y en algunos informes que hemos utilizado para elaborar este informe que hoy os vamos a presentar, pues existen, pero gran cantidad de ellos todavía no existen, ¿no? Y también, aparte de trabajar en estos indicadores, realizar estudios que tengan un enfoque de género que permitan cuantificar de una forma más objetiva esas diferencias latentes que hay en cuestiones como la pobreza energética o los efectos que el cambio climático puede ejercer, ¿no? Administrazioek klima aldaketaren inguruko neurriak eta politikak lantzerakoan kontuan hartu behar ditugu genero desberditasunak. Horretarako funtsezkoa da Europako eta autonomia erkidegoko araudiaren babesa eta generoaren zeharkakotasuna politika publiko guztietan. Genero ikuspegiak inpaktu bereziak desagerrerazten laguntzen du eta erantzun desberdinak ematen ditu. Eta eraberean, klima ekintzako politikek gizarte eta genero desberdintasunak ezabatzen lagundu ahal izango dute. Beharrezkoa da emakumeak erabat integratuta egotea klima aldaketara egokitzeko estrategietan
maila guztietan. Euskadi en ese sentido tiene una larga trayectoria trabajando en materia de cambio climático y transición energética, pero también en materia de igualdad. Nuestra hoja de ruta para la recuperación, el Pacto Verde de Oitun Verdea de Euskadi, el Plan de Transición Energética y Cambio Climático o la nueva ley que presentaremos en el Parlamento el mes que viene de Transición Energética y Cambio Climático son ejemplos de compromisos de Gobierno Vasco con el reto de alcanzar esa neutralidad a 2050. Pero, asimismo, el Pacto de País por la Igualdad y por las vidas libres de violencia contra las mujeres también es una de nuestras apuestas y compromisos en materia de igualdad como país, ¿no? Precisamente destacar la novedad de este informe, porque aporta una visión transversal de esa transición energética y cambio climático con el enfoque de género y donde, bueno, se han analizado todos los datos disponibles que teníamos en Euskadi, sin perder de vista, lógicamente, el contexto global que tenemos ahora de crisis climática, ¿verdad?, de crisis social y de crisis energética. El informe que a continuación hoy os van a desgranar, sobre todo los partícipes a los que hay que agradecerles desde luego el trabajo, pues van a abordar cuestiones de alguna manera de nuestra realidad más cercana, de Euskadi, y van a poner el foco sobre todo en analizar cómo podemos contribuir de alguna manera en mayor medida al cambio climático trabajando eso y a la mejora de los impactos, trabajando esta perspectiva de hombres y esta perspectiva de mujeres, ¿no? Y confío, sin más para cerrar, que la jornada de hoy os sirva desde luego para reflexionar conjuntamente, ¿no?, en cómo podemos arrojar un poquito más de luz a estos aspectos y cómo podemos trabajar todos mejor desde las diferentes instituciones, ¿no?, en incorporar esta perspectiva de género a futuro en las políticas de transición y cambio climático. Eskerrik asko. Miren, zurea da hitza. Miren, garresta da, bueno, emakumeen zuzendaria. Bueno, ni pixka bat edo, lehen prentxaurrekoan eta esandako gauza bera, mila esker etortzeagatik, eta, bueno, gaur aukera, nik ere aukera izango dut, ez, muinera joateko, egin den azterketa honen muinera joateko, baina nik balioan jarri nahiko nuke, bueno, iruitze zait, oraindik ere, baina, bueno, geoz eta gehiago ikusten da, ikerketa gehienetan, azterketa gehienetan, nolatan eta ba, genero ikuspegi hori, ez, txertatzeko alegin bat egiten dela. Sarritan edo aipatzen dugu, momentu honetan pixka bat batzuk esaten dute modan, ez, jarrita dago perspektiba de genero hori, kontzeptua asko erabiltzen da, eta ziur gaude, ba, oraindik ere ez da ondo ezagutzen, zer esan nahi dugun horrekin, ez? Baina hemen egindan saiakera bat, elkarrekin egin dugu ibilbide bat, ez? Eta horixe egin dugu. Hau da, genero ikuspegiarekin, eta bueno, gauza simplea da. Azten gara, diagnosi bat egiten. Hau da, informazioa bildu. Ikusi informazio horretan eta benetan, bueno, nola baite, sexuaren aldagai hori, ez? Bueno, desagregatuta dagoen, hau da banatuta dagoen, eta nolabait ikusi al izango dugula ze aldeak dauden gizon eta emakumen artean. Alde horiek eta interpretatu egin behar dira, eta horretarako genero ikuspegia ere txertatu egin behar da, eta horretan ere ezagutza, gutxieneko ezagutza bat ere eduki behar da. Horxegatik elkarlana jobeta emakundena artean. Baina badaukagu denboraren poderioz eta lege berria ere badaukagu nun agindu egiten digute ere bai nolabait oinarrizko informazio bat zabaldu egin behar deula, bueno, ba, gure gizartean, gure egitekoan. Ze funtsezkoa izango da gero hobeto ulertzea interpretazio horretan zergaitik egiten ditugu hainbat gauza. Eta hainbat gauza zer dira ekintza positiboak, garai batean diskriminazio positiboa esaten zana, baina dira ekintza positiboak zertarako, alde horiek nolabait isteko, ez? Eta berdintasuna helburu jartzeko. Benetan pozgarria da, ez? Pozik etorri naiz gaurko aurkezpen honetara, eta iruditzen zait olakoak gehiago etorriko direla. Ez daukat zalantzarik, beste esparruetan izan nekazaritza, izan teknologian, izan beste esparruetan ere, egingo diren hainbat azterketa eta ikerketak genero ikuspegia izango da aldagai garrantzitsu bat. Eta iruitze zait horrek onurak ekarriko dizkigula gizarte bezala. Eta horrekin ere ez daukat zalantzarik.
Beraz, nik eskertu, joberi, eta baitare emakundetik eta, bueno, alor teknikoan egin dugune ekarpenare benetan zinez eskertu, eta espero dut urrengo batean ere, bueno, ba, beste ikerketa baten aurrean, edo ekintza positibo bat martxan jartzerako orduan, benetan ikustea, ba, honek baduela zer eman, eta fruitu gehiago emateko aukera izango dugula. Eskerrik asko. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Yo soy Marimar Alonso Martín, actualmente directora de Acción Climática en IOBE, y me acompaña Ander Vergara Sautua, responsable del área de colaboración de cooperación de Emakunde. Un gusto y un placer haber trabajado contigo y seguir en esta línea. Para las personas que estáis en la sala, deciros que tanto en la web de Emakunde como en la web de IOBE vais a tener la publicación ya hoy disponible, que como bien han dicho Miren y Amaya, no es más que un primer paso, pero así se aprende a andar, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entonces, quería agradecer también a Alex, Alexander Boto, nuestro director general, que nos generó esta inquietud, ¿no?, de hacer este trabajo. No sabíamos cómo, pero había que abrir una línea. Y Malaque Muñoz y Carlos Castillo, que Malaque está ahí atrás junto con el equipo, cogieron el guante y empezaron a redactar un pliego, ¿no?, de condiciones, que por ahí empezamos, ¿no?, para iniciar este trabajo, que ha sido, como se ha reiterado en la presentación, un trabajo compartido y un aprendizaje mutuo. Hemos aprendido nosotras de la perspectiva de género, estamos intentando utilizar un lenguaje más inclusivo, lo intentamos, muchas veces no lo conseguimos, pero ya solo con que nos llame la atención, ya con que corrijamos comportamientos o lenguajes a compañeros y compañeras, pues ya es un primer paso. Y yo creo que desde Emakunde, que Ander nos dirá, pues también han aprendido esto de las toneladas de CO2, esto del ¿por qué habláis de urbanismo? Pero si esto qué tiene que ver, ¿no?, con el cambio climático. El proceso que hemos seguido, que no se me olvide reconocer también a la asistencia técnica que nos ha apoyado en todo el proceso, que no ha sido fácil dinamizar las sesiones de trabajo con dos lenguajes ya tan diferentes, ¿no?, y hemos conseguido aunarlos. Como comentaba comentaba en la intervención, en Euskadi tenemos bastante información. O sea, el órgano estadístico y los órganos estadísticos de los departamentos, pues la verdad es que partimos de una situación favorable y aún así escasa. O sea, póngase sobre la mesa que nos falta mucha información desagregada para tener un buen diagnóstico, para establecer medidas que vayan acompañadas de ese diagnóstico. Pero lo primero que hicimos pues fue recopilar un poco la información que había, hacer trabajo de gabinete. Y tras ese trabajo lo que hicimos fue convocar una sesión e invitar a diferentes agentes. Evidentemente, a la vez que invitamos a Emakunde y a Eudel, que tiene un papel también relevante en este ámbito, contactamos con municipios y cuadrillas que habitualmente trabajan en el marco de Udalsarea 2030, y sabíamos por trabajos anteriores que tenían una sensibilidad especial, tanto desde la perspectiva de género como desde la parte climática. Dentro de las sesiones también pues han trabajado técnicas de igualdad de gobierno, ha participado BC3, ha estado Tecnalia, que nos acompaña también Carmele en esta sesión, Red to Red, bueno,
quiero decir que sin el trabajo de esas personas, el diagnóstico seguramente sería el mismo, pero los retos y las líneas de actuación no serían las mismas. Entonces, que reiterar el agradecimiento. La siguiente fase a la que nos empezamos a trabajar fue identificar esos retos y esas líneas de actuación. Bueno, yo creo que esa fue la sesión más gabinete de crisis, ¿no? que hemos tenido, ¿no? Que estábamos allí, todo el mundo quería hablar y hablaba y decíamos, ya, pero ahora hay que concretarlo en una frase y sintética, ama. Y no pueden ser más de muchos retos porque lo tenemos que hacer luego. Entonces, bueno, pues en esa sesión yo creo que llegamos a un consenso de, bueno, hemos echado todas las ideas, pues ahora alguien que nos proponga cómo ordenarlas y luego las hacemos nuestras. Y bueno, pues ese también fue un trabajo interesante que cerramos en una tercera sesión compartida por todas las partes y luego finalmente hicimos una sesión interna que en la última parte de la presentación ya os comentaremos, muy asociada al plan de igualdad de IOBE. ¿Cómo se ha enfocado el informe? Pues hablando de quién contribuye en mayor medida al cambio climático, poniéndonos las gafas moradas, qué efectos, quién lo sufre más y sobre quién recaen las consecuencias, y luego una parte de gobernanza, conciencia, liderazgo y participación, que hablábamos de identificar qué posición y qué papel se adoptan desde la perspectiva de género ante el cambio climático. Hemos hecho un primer ejercicio de analizar el contexto político y la normativa en materia de igualdad en varios niveles. Siendo un primer paso, ya aparecen cuatro conclusiones que quería compartir, ¿no? Y están en el documento. Las políticas, hablamos más siempre de políticas de mitigación que de adaptación, pero en este caso las políticas de adaptación incorporan más la perspectiva de género, afortunadamente. Vale. Vemos que en la normativa en torno a la transición energética y el cambio climático, en los documentos de referencia, la perspectiva de género aparece en los marcos expositivos. Y cuando llegamos a los articulados van perdiendo fuerza, ¿no? Es algo que también tenemos que mejorar. Y luego, sí que es cierto que toda la normativa y la planificación que miramos, como no puede ser de otra manera, cumple con los principios básicos, pero no incorpora aspectos de interseccionalidad o empoderamiento, nuevos conceptos que ya estamos trabajando, no los incorpora. Va al cumplimiento normativo, que no es poco, ¿vale? Pero no los incorpora. Y luego también hemos visto que tenemos ejemplos como la revisión de las DOT en Euskadi, que ya incluyen la perspectiva de género y la perspectiva climática a lo largo de todas las directrices. Y emana desde ahí un mandato o una proposición a que los instrumentos de ordenación del territorio y planificación urbana contemplen ya estas dos variables, ¿no? Esta es un poco la parte que hemos analizado de la normativa y luego Ander, mucho mejor que yo, os explicará un poco los retos y las acciones claves. Bueno, sobre la mesa tenemos aspectos de movilidad, ¿no? Se han compartido. Las mujeres tenemos patrones más sostenibles en el ámbito de la movilidad. Porque tenemos también un reparto desigual de las tareas y esos roles condicionan nuestros hábitos. Entonces, si establecemos esa corresponsabilidad de las tareas en ese ambiente tan cercano que es el del cuidado, pues también podremos conseguir en parte positiva pues que no solo las mujeres, sino todas las personas que se dediquen a los cuidados se muevan de forma más sostenible y reduzcamos las emisiones, ¿no? En Euskadi, las emisiones del transporte
son el 35% del total de las emisiones y el transporte por carretera es el 96% de ese transporte. Y cuando nos movemos con vehículo privado estamos incidiendo mucho en ello. También, si segmentamos esto por edades, vemos diferentes comportamientos. Si nos vamos al colectivo de personas jóvenes, vemos que los comportamientos en movilidad son muy parecidos. Pero cuando segmentamos ya por ámbitos de trabajo, incluso segmentamos también en el cuidado y las tareas, la presencia del vehículo privado en el hombre y el uso y la titularidad del mismo es mayor, ¿no? Entonces, es importante que cuando analicemos los datos desde la perspectiva de género también incorporemos esa perspectiva de edad, porque hay comportamientos y hay también, cuando hablemos luego del ecofeminismo, en la justicia climática sí que mujeres jóvenes han alzado la voz y nos han hecho sacudirnos, ¿no? Entonces, ver también que la edad puede ser otra segmentación que nos podría venir bien a la hora de analizar. Comentábamos, el urbanismo es fundamental también en este ámbito, porque como nos dedicamos más a los cuidados, pues estamos en espacios, más tiempo en espacios abiertos, también podemos estar en casa más tiempo y si nuestra casa es vulnerable, pues sufrimos mayor los efectos, pero en la parte de los espacios públicos pasamos mucho tiempo en los espacios públicos y esos espacios requieren ahora más zonas de sombra, requieren fuentes y requieren, entonces todo eso al final está interconectado. Cuando vamos a los hábitos de consumo, ya se ha adelantado que hombres y mujeres tenemos tendencias similares con la información que tenemos. En cuanto a hábitos de consumo, sí que hay una diferenciación en la parte de consumo de verduras y frutas, que las mujeres consumimos más, por tanto también menos proteína. El consumo de carne, desde la perspectiva climática, es importante, pero sobre todo su origen, el origen de la carne, que la procedencia sea de una producción intensiva o extensiva, es el cambio significativo. Y ambas cosas hay que unirlas, ¿vale? Lo que os comentaba, hay una resolución del Parlamento Europeo sobre mujeres, igualdad y género y justicia climática que dice que las mujeres somos las que tomamos las decisiones diarias del consumo. Y si tuviésemos más información sobre los productos que consumimos, sobre su etiquetado y su producción, y pasásemos a consumir un producto más local que compra esas características, podríamos reducir hasta el 5% nuestras emisiones. Quiero decir, estoy intentando poner ejemplos de los datos que tenemos y las medidas que podemos aportar, porque creo que es importante. Cuando hablamos de la percepción de las consecuencias de los efectos del cambio climático, también vemos que, bueno, a la vista de los datos vemos que somos una sociedad concienciada, pero también hay una segmentación. Las mujeres tenemos una percepción mayor de los impactos del cambio climático, tanto de las olas de calor como de la subida del nivel del mar o aspectos como la escasez de alimentos y agua, que no lo vemos con tanta importancia, pero en sí también vemos destacada una posición entre las mujeres y los hombres. Respecto a la pobreza energética, las mujeres somos más pobres y en energía también. Entonces, ahí sí que hay una oportunidad también en esta clave de trabajar hacia un modelo de transición energética que nos tenga en cuenta, que nos tenga en cuenta desde nuestra capacitación, porque participamos y estudiamos carreras que se están demandando y se van a demandar cada vez más, que nos tenga en cuenta porque pasamos más tiempo en casa y
porque nos dedicamos más a los cuidados. Entonces, si la casa no está bien aislada y si tenemos que recibir ayudas que se den también desde esa perspectiva y también desde la perspectiva un poco de la oportunidad, ¿no? Hay, en el informe recoge un estudio de Malmo en el que hace mención a las comunidades energéticas locales, en las que dice que en el análisis que hace, pues que en esas comunidades participan hombres y son hombres los que toman las decisiones, y sobre todo en aquellos que van en aquellas actuaciones que van ligadas más a grandes infraestructuras energéticas, ¿no? Pero cuando vamos a lo local y al autoconsumo, parece que las mujeres nos sentimos más cómodas en esa parte y podemos trabajarlo, y lo vemos en clave de oportunidad, porque sabéis que también los planes de transición energética, como la hoja de ruta de transición energética y cambio climático a 2050, pues va a tener que recogerlo. Respecto a ámbitos de salud, no tenemos datos concluyentes. A nivel global ya se han ido presentando, ¿no? Pues sí que las mujeres parece que somos más sensibles a los efectos de la subida de la temperatura. Parece que hay una relación también entre las mujeres embarazadas, pero a nivel de Euskadi no tenemos datos que puedan corroborar eso. Cuando nos fijamos en las enfermedades respiratorias y vamos a datos que se van inventariando, pero sí que en torno a la salud hay un tema asociado al cambio climático y a la perspectiva de género, que es el tema de la salud mental, que va muy asociado a eventos extremos que cada vez se van dando con más frecuencia, ¿no? Pasando un poco luego a la parte de gobernanza, de conciencia, liderazgo y participación, en términos generales lo que vemos es que hay una mayor preocupación de las mujeres por el cambio climático y es un nivel algo más elevado de conciencia, tampoco es algo muy destacable, pero es una realidad. Sabéis que nosotros desde hace, yo creo que hemos hecho dos estudios de percepción ciudadana, de transición energética y cambio climático, y es un indicador que llevamos siguiendo en estos dos estudios, pero este tiene trazabilidad a lo largo del tiempo y se mantiene también a lo largo del tiempo, que va creciendo esa preocupación y que es superior desde la perspectiva de las mujeres. Cuando hablamos de cambio de hábitos, también se diferencia cuando preguntamos por si actuar contra el cambio climático es algo que nos compete a todas y a todos, las mujeres ven esa intervención global. Cuando hablamos de si esa actuación contra el cambio climático tiene que ver también con la parte de consumo energético, también aparece una mayor disposición por parte de las mujeres, y se invierte un poco cuando hablamos en clave de soluciones y pensamos que la tecnología nos va a resolver toda la problemática asociada al cambio climático, que ahí son los hombres los que piensan que mayoritariamente que esa va a ser la solución, ¿no? Antes ya he comentado, la transición energética y el cambio climático va a tener oportunidades laborales, si no formamos parte de esos perfiles profesionales que se están demandando, la brecha va a ser mayor. Y es una realidad si nos fijamos en los perfiles técnicos, pero cuando hablamos de la perspectiva climática sí que la tenemos que mirar desde un ángulo más amplio. Cada vez más hay perfiles sociales trabajando en este ámbito y creo que ahí también hay un nicho de oportunidad. Sin más, ahora nos toca la parte de los retos y ver cómo la concretamos. Como os he comentado antes, Ander os comentará un poco esa parte y al cierre del informe os comentaremos un poquito cómo vamos a abordar los próximos pasos. Vale, bueno, lehenengo eta behin, egun on guztioi,
eta benetan eskerrik asko IOBeko taldeari, oso ekimen interesgarri izan da guretzat, eta oso ondo tratatuak izan gara prozesu guztian, eta adierazi nahi dut ere. Ia san, bai IOBeko taldea, bai idazkaritza teknikoa, eskerrik asko egin duzuen lan bikainagatik, y que ha sido un lujo y un placer participar en este proceso, ¿no? Hemos aprendido mucho, pero lo que nos hemos dado cuenta es que nos queda todo por aprender, o sea que seguiremos... que nos queda mucho por hacer también. Y por hacer. Y luego en la parte final, pues bueno, vamos a comentar un poco las cosas que ya estamos poniendo en marcha o ya hemos puesto en marcha para que esto no sea simplemente un diagnóstico, sino que hablemos de acción climática, que lo primero que aprendí en la reunión que tuvimos contigo, que tuvimos aquí una reunión antes de presentar el Pacto Ciudadano, tú pusiste el énfasis en que hablamos de acción climática, hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, pues efectivamente este informe tiene su parte de diagnóstica, que es muy importante, se ha hecho un esfuerzo muy importante, tiene unos retos, pero lo importante también es que hay acciones, ¿no? Y que ya se nos dice qué deberíamos hacer o por dónde enfocar el trabajo que tenemos por delante, ¿no? Y es un poco de lo que yo os voy a hablar ahora, ¿vale? Lau erronka planteatzen dira erronkak, erronka horiek betetzeko ekintza giltzarriak, eta gero ekintza bakoitza lotuta dago agenda 2030-ko agendak dituen ODS-etara. Vale? Hori izan da planteatu den eskema, ez? Lehenengo erronka da, genero ikuspegia txertatzea klimaren eta energiaren hausnarketan eta erabaki espazioetan. Hor batez ere planteatzen dena da, lehenago ere, prentzaurrekoan aipatu da, ekofeminismoari balioa ematea, eta hainbat ikasketa eratorri da horretatik, eta hori balioan jartzea. Planteatzen da ere, klima eta energiaren inguruan, herritarri zuzendutako alduntze prozesuetan genero ikuspegia txertatzea. Planteatzen da emakumen partaidetzarako guneetan klima eta energiaren inguruko hausnarketa lantzea. Eta alderantziz ere, planteatzen dana emakumen presentzia. Emakumen presentzia erabaki guneetan, funtsezkoa dela, ikusi dugu azpiordezkatuak daudela. Eta emakumen presentzia ere klima eta energiaren inguruko lanpostuetan, edo daudenak eta sortuko diren lanpostuetan, eta baita ere prestakuntzan. Vale. Eta azkenik ere gizonei zuzendutako ekintza bat planteatzen da. Pues el primer reto tiene que ver con integrar la perspectiva de género y la visión ecofeminista en los espacios de decisión y de reflexión relacionados con el cambio climático y la transición energética. Se quiere poner en valor el ecofeminismo y todas sus aportaciones. Se plantea también que se incorpore la perspectiva de género en las acciones que se están haciendo ya de empoderamiento de la ciudadanía con relación al clima y a la energía. Que se aborde la cuestión del cambio climático y la transición energética en los espacios de participación de las mujeres. Y por otro lado también que se garantice e incremente la presencia de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones relacionados con el clima y con la energía, en los empleos, ¿no?, y trabajos relacionados con ese ámbito y también en la formación. Y por último, también se incluye una acción, porque efectivamente aquí ya hemos dicho que no es los hombres y las mujeres no contribuimos de la misma forma al cambio climático y los hombres y las mujeres no nos impacta de la misma forma, ¿no? Y nos parecía importante pues plantear eso también y que haya acciones específicas también dirigidas a los propios hombres, ¿no? Y con el fin también de cambiar el modelo de masculinidad tradicional que ha estado muy asociado a la explotación y depredación de las personas y del entorno, incluido en el entorno natural, pues cambiar eso por otro modelo de masculinidad pues relacionado con que sea igualitario, ¿no?, y que sea respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Bigarren erronka, lotuta dago gizarte eta ekonomia eredua eraldatzearekin eta jasangarritasuna sustatzeko. Hemen baldetik planteatzen da eztabaida publiko bat, ez? Eta eztabaida publiko horretan badaukagun kontsumo eredua eta produkzio eredua aztertzea eta kolokan jartzea, hain justu.
beste batetik ere gasto publikoan berrantolatzea, edo egiten den gasto publikori genero ikuspegitik aztertzea, ikusteko zein neurritan eragiten duen klimaren aldaketan, eta zein horritan antolatu daiteken klima aldaketari aurre egiteko politika bultzatzeko. Beste alde batetik ere planteatzen da, hiritarrek orain planteatzen dituzten eredu energetiko berri horiek aztertu generan ikuspegitik, eta azkenik gizartea sentsibilizatzea gure bizitza eredua eta aldaketa klimatikaren inguruan. No? El segundo reto yo creo que va a la raíz del problema, ¿no? Que es el modelo social y económico en el que vivimos y plantea una transformación, más allá de cambios estéticos o parches que podamos poner, yo creo que se plantea una transformación del propio modelo social y económico, y en esa medida se plantean pues que se generen espacios de debate público, ¿no? Con relación al modelo productivo que tenemos y de consumo. Se plantea también que se incluya el enfoque de género a la hora para reorganizar el gasto público, y ver cómo se puede organizar el gasto público para la mitigación del cambio climático. Se plantea también en esas propuestas que se están haciendo para una transición energética más justa, bueno, pues que sean analizadas desde la perspectiva de género y que tengan en cuenta esta dimensión. Y por último se plantea también la sensibilización de la ciudadanía con relación al modo de vida, ¿no? que tenemos y eso cómo impacta en nuestro clima. ¿No? Hirugarren erronka, zerikusia dauka, bueno, planteatzen du klima aldaketara egokitzean, genero ikuspegia txertatzea, eta zaurtasun egoeran dauden pertsona guztiengana heltzeko, ez? Iritsi dadin. Alde horretatik ekintza batek planteatzen du arrisku klimaren analisiak egiten direnean genero ikuspegia txertatzea, ikuspegia hori txertatzea egiten diren ekintzetan eta politiketan. Bestetik bereziki aipatzen da emakume nekazariek eta nekazaritzan emakume duten ikuspegi eta jakintzari, ezagutzari balioan jartzea, martxan jarriko diren ekintzak garatzeko. Eta azkenik ere aipatzen da, bueno, herritarrak sentsibilizatzea prozesu honetan guztietan inor atzean geratu ez dadin. No? El tercer reto tiene que ver con la adaptación, ¿no? al cambio climático, con la idea fundamental de no dejar a nadie atrás. ¿No? Ese es uno de los objetivos de la Agenda 2030, pues aquí tampoco no podemos dejar a nadie atrás y tener en cuenta la situación de las personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y en este caso, como ya se comenta, pues las mujeres, pues lamentablemente, cuando analizamos quién está peor, pues normalmente en todos los ámbitos las mujeres suelen estar peor y aquí también. ¿No? Y teniendo esa clave en cuenta, pues lo que se plantea es pues que se incluye la perspectiva de género cuando se hacen los análisis sobre riesgo climático, cuando se plantean esas medidas o políticas dirigidas a la adaptación. Se plantea también, especialmente por lo que respecta a la actividad agraria, ¿no? pues aprovechar la visión de las mujeres y todo el conocimiento generado a la hora del diseño de esas políticas de adaptación. Y por último, sensibilizar a la ciudadanía con ese objetivo que hemos mencionado antes de que en este proceso no dejar a nadie atrás, porque normalmente además hay una desproporción de mujeres entre las personas que se suelen quedar atrás. ¿No? Eta bukatzeko, laugarren erronka, planteatzen du administrazioan zeharkakotasunaren alde egitea. Eta hain justu, hau da, egin dugu horretan ariketa bat, no? O sea, eta batetik txosten horiek aipatzen du beharrezkoa dela elkarlana, inguru giroan erantzukizuna duten arloen eta berdintasunean erantzukizuna duten arloen artean elkarlana, planteatzen da beharrezkoa dela prestakuntza, erramentak sortzea, eta gero ja zehatzago, hemen aipatu dan ere ez, beharrezkoa da sexualdagaia egiten diren lanketan kontuan izatea, bestela ezin izango ditugu izan diagnosi egokiak, eta ere
ez bakarrik diagnostikoetan, baizik eta ere ondorioetan, politika buen ondorioak ere aztertu behar dira generoan ikuspegitik. Pues el último reto tiene que ver con la transversalidad, ¿no? Transversalidad, en este caso, centralizada en la administración, para que se incorporen las dos visiones, ¿no? La visión de la sostenibilidad ambiental, la visión de la igualdad de mujeres y hombres, y eso requiere de trabajo en común, ¿no? Este ha sido un ejercicio del Carlana, ¿no? De trabajo en común, se tienen que relacionar las áreas, se tiene que dar formación, ¿no? Se tienen que plantear metodologías y herramientas para facilitar que todo el mundo que trabaje en la igualdad tenga incorporada la dimensión de la sostenibilidad ambiental y viceversa, ¿no? Que todo el mundo que trabaje en el ámbito del medio ambiente tenga también incorporada la perspectiva de género, ¿no? Y aparte ya se mencionan cuestiones concretas que son claves, que es el tema de incorporar la variable sexo en las estadísticas, si no, no podemos tener información adecuada para luego plantear políticas eficaces, y no solo en el diagnóstico, sino también en los efectos de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué efectos están teniendo las políticas relacionadas con la energía en el clima y eso cómo está impactando? ¿Cómo está impactando en mujeres y en hombres, ¿no? Eta, hau da, nire partez, augustia, ¿ves? Hau da, laburbilduta, se ekintza, eta se erronka planteatzen den, eta le paso a Marimar para comentar un poco las cosas que ya estamos desarrollando al hilo de lo comentado, ¿no? Vale, pues como comentaba Amaia Barredo, la viceconsejera, estamos ahora mismo desarrollando la hoja de ruta de transición energética y cambio climático, tenemos varios proyectos dentro de Acción Climática donde vamos a intentar con paso firme, pero pasito a pasito, ir haciendo realidad estas líneas de trabajo, ¿no? Entonces, en el reto 1, en el de incorporar el enfoque de género y en los espacios de reflexión, integrar la visión ecofeminista, pues bueno, en el marco del Life Urban Clima 2050, que es un proyecto que desarrollamos en colaboración con 20 entidades y agentes de la CAP, tenemos una línea de trabajo que es toda la parte de sensibilización y trabajo con la ciudadanía, ¿no? Y estamos desarrollando 7 planes de empoderamiento de la ciudadanía en materia de transición energética y cambio climático, uno con un enfoque más de todo el territorio y luego otros ya más segmentados en los ayuntamientos que participan. Y en esos proyectos ya estamos trabajando desde la perspectiva de género. En la línea de impulsar la presencia de mujeres en los órganos de decisión, diferentes ámbitos y relacionados con clima y energía, pues la verdad es que sí que es algo que luego ya comentaremos, que es una práctica en IOBE, que sobre todo la presencia intentamos cuidarla desde el concepto del evento. Ya sabemos que con la presencia solo no es suficiente, pero tenemos que estar presentes. Respecto a la parte de cambio de modelo económico y social, abordándolo desde la perspectiva del cambio de hábitos y de su afección a la mitigación, pues sí que es cierto que en la hoja de ruta se están analizando los modelos energéticos, ¿no?, para garantizar esa transición justa, ¿no? Entonces ahí es un trabajo que dentro de la hoja de ruta. La hoja de ruta va a contener acciones de mitigación, acciones de adaptación, y va a tener también un apartado de transición justa, así como de acciones transversales. En la parte de sensibilización de la población en relación a los impactos y el actual modelo de vida, pues sabéis que también desde IOBE junto con el Ente Vasco de la Energía fomentamos Azteclima, la Semana del Clima y Energía. Es una actividad que se desarrolla a lo largo del territorio e implica a la ciudadanía a poder sensibilizarse y trabajar de una forma un poco también diferente, porque muchas veces desde la parte técnica pensamos que hablamos y la gente nos entiende, y no es así. Hay que preguntar luego, ¿has entendido? Porque muchas veces no nos entiende. Entonces hay otras formas de que la gente asiente los conceptos, y en este clima este año sí que queremos reforzar e inducir a la gente a que trabaje también desde esa perspectiva de género y cambio climático. En relación con el
Con el reto 2, pues bueno, como sabéis, el análisis de riesgos climáticos pues es algo que cuando empezamos a hacer, a trabajar en cambio climático, fijamos cuatro riesgos, o sea, cuatro cadenas de impactos prioritarias, que era la subida del nivel del mar, las olas de calor, la sequía en el sector primario, que hemos hablado de la agricultura y el tema de la inundación. Pero bueno, hace 15 días sacamos ya un análisis también de eventos extremos en temas de pluviometría, o sea, en inundación pluvial, y bueno, nos comprometemos también a incorporar la variable género en esos nuevos estudios, porque ya estamos viendo que los impactos los sufrimos de forma desigual, ¿no? Vale, en la parte de diseñar y evaluar medidas de adaptación nos parece muy, muy importante, como ya lo he destacado, toda la parte de trabajar el tema de urbanismo. Una ciudad compacta y con una mezcla de usos nos lleva a unos modelos de vida muy diferentes y que en relación a la afección al cambio climático pues pueden ser muy, muy, muy positivos. En relación un poco a sensibilizar a la población sobre la necesidad de adaptarse a los escenarios, nos parece importante todo lo que hemos dicho de transición justa, pero desde luego lo que no se puede permitir es que las políticas ni las crisis, la salida de las crisis, porque las crisis nos afectan de forma desigual, la salida de la crisis o las políticas que tomemos no pueden generar más desigualdad. Entonces, bueno, esa parte también la tendremos recogida en la hoja de ruta. Y en el cuarto reto, pues bueno, pues ahí como hablamos de la transversalidad y de integrarnos en la administración, pues bueno, en la primera línea este ejemplo es un claro trabajo orientado a ello. Creemos que el ámbito local es un ámbito de oportunidad. Todo el trabajo que se hace desde Udalsarea 2030 con las entidades locales, aunando esos perfiles técnicos de igualdad con esos perfiles técnicos de sostenibilidad o de medio ambiente, es un ámbito de oportunidad clarísimo. El trabajo con Eudel y con Berdinsarea nos parece que van a ser pilares de identificar buenas prácticas y medidas concretas que nos ayuden a tomar ejemplos. Tenemos que generar herramientas para diferentes públicos objetivo. Ya vemos que bueno, pues hay niveles científicos que requieren herramientas de una forma que las puedan trabajar, pero hay otros niveles y estamos viendo que el enfoque trabajar con la población y con la ciudadanía es un reto. Hay que identificar qué agujeros de formación información tenemos, ya hemos dicho en varias ocasiones, para completar este diagnóstico. Tenemos que buscar más información, hay que segmentarla y completar el diagnóstico en clave de presentar soluciones. Y hay que seguir analizando, pues eso, si las cómo estamos contribuyendo desde la implantación de las políticas públicas, ¿no? Y hemos hecho una primera aproximación con las conclusiones que os he trasladado, pero es algo que vamos a tener que seguir alimentando. Cuando vamos ya al ejemplo de concreto en IOBE, que somos una organización en la que el 70% de las personas que trabajamos en IOBE somos mujeres, pues bueno, tenemos un compromiso y fuimos en su día reconocidos, ¿no?, como una red de entidad pública por la igualdad. Estamos trabajando actualmente en nuestro cuarto plan de igualdad. Este plan de igualdad tiene cuatro ejes y destaco el tercero por el ámbito de trabajo que tenemos. El tercero es la gestión ambiental y del cambio climático con perspectiva de género, uno de los ejes que hemos destacado como novedad en este cuarto plan que se aprobará en el siguiente Consejo de Administración. Y dentro de este eje pues tenemos como tres objetivos. Generar conocimiento técnico en materia de perspectiva de género para abordar la gestión ambiental y en concreto el abordaje del cambio climático. Y dices, uff, ¿y eso qué es? Pues lo que nos hemos comprometido a hacer es incluir en la formación que hagamos. Ayer empezamos un
proyecto coordinado un poco con Lanbide, en el que vamos a empezar a capacitar a personas que se van a integrar en ayuntamientos para trabajar en cambio climático y transición energética, y a esa gente la vamos a formar también en ámbitos de género. Me acompaña también en la sala, está José Antonio Armolea, él sabe de contratación y de nuestro sistema jurídico. En todas nuestras contrataciones incluimos la perspectiva de género, pero lo tenemos que hacer de forma más activa y sobre todo seguirlo, ¿no? Incluirlo en los pliegos, pero seguirlo luego en las licitaciones, en la implantación, que esa es la parte que tenemos mayor retos. Internamente, os decía, todas estas propuestas que han salido del Plan de Igualdad las trabajamos desde el equipo de Acción Climática con otras personas que trabajan en IOBE de otras áreas para poder concretarlas. Creemos que en la gestión de proyectos se tiene que incorporar esta variable, y tenemos un borrador que hizo una compañera, que Marian Barquín, que ya no nos acompaña, que hizo un primer proceso de aproximación para hacer un checklist de cómo gestionar los proyectos desde la perspectiva de género. Y lo que nos comprometemos desde el área de Acción Climática es a desarrollarlo, a ejecutarlo y a pilotarlo y a plantear los resultados y las dificultades que se pueden obtener y cómo vencerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que vayamos facilitando también herramientas que nos ayuden a hacer qué es esto de hacer un proyecto o gestionar un proyecto desde la perspectiva de género, que desde el diseño se puede condicionar mucho, desde la concepción de un evento, de una licitación, se puede también condicionar. Y bueno, pues queríamos poner aquí sobre la mesa, pues eso, esta foto del evento de ayer, donde estas personas jóvenes que se incorporan con su primera experiencia práctica, bueno, pues que acompañadas de otras que tenemos, como nos dijo una persona el otro día, juventud acumulada, que estuvimos ayer y que ya hay muchas. Esta foto evidencia una presencia, que es el primer paso también para abordar retos que han salido en el diagnóstico, que están más también en el espacio de llegar a los espacios donde se reflexiona, donde se piensa y donde se decide, ¿no? Pero bueno, poliqui, ¿no? Y Ander también nos comentará un poco lo que ha adelantado. Poliqui. Eta, baina, bueno, bentsat ya el burua markatuta daukagu, eta ya atxera bueltarik ez duen bide bat dela uste dut. Efectivamente, sí que seguramente hay que reconocer que empezamos tarde en este tema, y entonces, bueno, es importante pues recuperar el tiempo perdido. Desde Emakunde, bueno, os voy a explicar un poco, que no lo tengo estructurado como lo tiene Marimar en los ejes y tal, pero sí lo que estamos haciendo en el ámbito de la legislación, la planificación, la sensibilización, la formación, la elaboración de materiales, bueno, un poco qué estamos ya trabajando con relación al cambio climático. En tema de legislación, ya lo ha citado la directora, pues aprovechamos que en 2012 modificamos la Ley de Igualdad y dijimos, este tema hay que darle mayor trascendencia. Aparece recogido con mucha más extensión todo lo que tiene relación con el medio ambiente, y en particular hay un artículo que menciona el tema del cambio climático y cómo hay que incorporar la perspectiva de género tanto en el diseño como ejecución como evaluación de todas esas políticas, ¿no? Y eso es un mandato que ya no es una opción, sino que es una obligación, digamos, ¿no? Con el tema de la planificación, estamos ahora elaborando el octavo plan para la igualdad, que es el plan estratégico marco, ¿no?, de la igualdad en Euskadi, y por tanto a partir de ese plan se articulan también los planes locales y forales y los de los departamentos. Entonces es como el marco. Ahí hemos planteado una línea específica sobre transición ecológica y justicia climática,
Y ahí también queremos meter aparte esas acciones en concreto dentro de lo que es el trabajo para promover la gobernanza en igualdad, que se incorpore también el enfoque de la sostenibilidad ambiental en todo lo que hagamos, ¿no? O sea, que sea, pues eso, realmente una transversal. Y se plantea también el incremento de la colaboración entre las instituciones que desarrollan estas políticas transversales, ¿no? O sea, que ya hay varios objetivos que los vamos a meter dentro del plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres que esperamos aprobar este año y que amplía su horizonte, y la idea es que sea un plan hasta 2030, ¿no? Hilándolo también, alineándolo también con la agenda de las Naciones Unidas y demás, ¿no? A ese nivel también de planificación, bueno, se ha mencionado también el Pacto de País por la Igualdad, que tiene como 10 compromisos principales, y uno de ellos es el de la transición ecológica, con sus objetivos, ya los ha mencionado la directora, no voy a extender ahí, pero bueno, ahí también se incluye. Aparte de eso, también el año pasado, todo el tema de sensibilización e información le dimos un impulso, organizamos un curso de verano sobre el cambio climático y feminismo, una jornada internacional también sobre cambio climático y género. Hicimos también un taller a nivel local también sobre cambio climático y políticas locales. Digamos que estamos, vamos, en la línea también de la formación y sensibilización. También hemos incluido para la oferta formativa, a la vista de unas acciones que estaba planteada en el plan, en la oferta formativa que tenemos sobre hombres y masculinidades, hemos incluido un curso sobre hombres, masculinidades y cambio climático. Y aparte de ello, también pues estamos elaborando, bueno, ya algunos materiales ya hace unos años que los hemos elaborado, ya estamos elaborando otros también, ¿no? Y que tienen que ver con la perspectiva de género y ámbitos temáticos, como por un lado tenemos un informe sobre género y planificación territorial y urbanismo, otro sobre género y medio ambiente, género, desarrollo rural y agricultura, género, transportes y movilidad. Bueno, son informes que intentamos buscar todos los datos posibles que hay, intentamos marcar cuáles son los objetivos, no, qué mandatos establecen las normas en esos temas relacionados con esas temáticas y la igualdad, y qué posibles acciones se pueden plantear, ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando, pues, dentro de lo que se plantea aquí también, pues bueno, ir incidiendo en todos esos diferentes ámbitos, tanto a nivel más legislativo como ámbito de planificación, en ámbito de la formación y la elaboración de herramientas, ¿no? Y luego, ya para terminar, también tenemos un reto pendiente, Macunde como organización, ¿no? Así como organización y OBE Trabaja la Igualdad, pues también nos tenemos que poner las pilas en Macunde como organización, incluir en su cultura y práctica pues esa dimensión de la sostenibilidad ambiental o del medio ambiente que no la tenemos realmente debidamente incorporada, y es un trabajo que tenemos que hacer, y bueno, por lo menos ahí está la apuesta de hacerlo, ¿no? De forma, sí, en colaboración con quien sabe, ¿no? Se nos ha olvidado deciros, cuando hemos empezado, pediros disculpas. Veníamos de una rueda de prensa que ha empezado con retraso, y ahora pues hemos ido encadenando. En este espacio, si tenéis alguna duda, algo que hayamos comentado que igual no ha estado centrado, estamos aquí abiertos, y reafirmar el compromiso de seguir trabajando juntos, porque es fundamental que se creen esas sinergias en todos los ámbitos de la administración, pero no nos olvidemos también del asociacionismo, que es fundamental también, que tiene una visión complementaria, pero está también más cerca de la capacidad de movilización muchas veces, ¿no? y del cambio. Entonces, bueno, pues es que ricasco. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos por ahí un micro de estos de que impone. Y si no, volver a deciros que disponéis de la información en las webs de ambas organizaciones. Pues nada, hasta luego, Nesan. Venga. Es que ricasco.